Estamos con Alfonso Toledano, promotor de la Pan-Am GP Series. Alfonso, sobre la Pan-Am y el balance de este año 2012, ¿cómo se ve la categoría ya terminando la temporada? Bueno, primero que nada, lo que estás viendo tú es un hecho histórico en el automovilismo latinoamericano. Ya me ha tocado hace 10 años cuando me volví promotor, luego una carrera exitosa como piloto de 11 carreras por todo el mundo. Haber logrado un campeonato latinoamericano que había llegado hasta la zona andina, pero ahora haciendo un récord de récords, haber llegado tan lejos como es el haber llegado a Chile gracias al apoyo del grupo BART que preside Jorge Vaz, y que bueno, esto que estamos viviendo hoy es realmente una nueva etapa en el auto latinoamericano, y donde se ha logrado la meta de un campeonato que arrancó el 1 de junio en México. Que se dice fácil hoy decir que estábamos en Chile, pero cuando yo inicié la carrera en México, mucha gente dudaba que la pudiera hacer hasta en México. ¿Por qué? Porque la tecnología que traigo es de punta, son los autos más rápidos y modernos que han llegado a Latinoamérica en la historia del automovilismo latinoamericano. Por el otro lado, la relación con Ferrari, que es histórica y que nunca había existido. Tengo el honor de ser el primer promotor de un campeonato que convenció a la escudería prestigiosa de la Fórmula 1 de lograr un apoyo de ellos para poder buscar el talento latinoamericano, el cual inició este año. Iniciamos con 16 carros, que también fue una inversión muy fuerte, porque pues todos los promotores y la gente del automovilismo de Latinoamérica pues han demostrado a través de los años el no tenerle o tanta fe a lo que hacen o no saber cómo encontrar la manera de buscar ese apoyo para poder tener un automovilismo de primer nivel, ya que los latinoamericanos no tenemos por qué no buscar las máximas expectativas. Sobre, el automovilismo latinoamericano se va a estar escuchando más fuerte que nunca con la incorporación de pilotos como Checo Pérez, con Esteban Gutiérrez también, con el que tuvimos el gusto de conversar hace algunos meses nosotros. ¿Cómo se ve la llegada de la categoría Chile? ¿Cómo se encuentran ustedes con Chile? ¿Qué les ha parecido el país? ¿Qué les ha parecido la locación en la que estamos? ¿El autódromo? ¿La logística que se ha tenido que trabajar para poder poner la categoría acá en Chile? Bueno, primero ha cambiado un poco todo el tema de cómo teníamos que llegar y cómo competir. Se habían hablado de varios escenarios. Al final de cuentas, bueno, estamos acá muy agradecidos que se nos haya recibido acá en el Autódromo La Serena. No es precisamente lo que estos autos necesitan, pero ya estábamos acá, teníamos que correr y teníamos que apoyar de alguna manera el apoyo que nos ha dado Grupo BART, de ayudar a resolver que saliera esto. Me queda claro que con la experiencia que tengo en toda Latinoamérica, encontramos grupos de automovilismo que viven en las épocas de los 70s y 80s, o que de alguna manera difieren a esto, y que en lugar de ayudar a lo que es lo moderno, a lo nuevo, se oponen y ponen resistencia, ponen obstáculos. Creo que esto que vi ahora en Chile, que le ocurrió al grupo BART, cuando es un grupo innovador, donde invirtió de veras, pues otros promotores, es muy respetable lo que hacen en su automovilismo, en que nosotros estamos al contrario, a favor de que todo el mundo haga automovilismo, pero lo que no estamos en favor es de que pongan obstáculos, pongan piedras, y más cuando ahora Chile por primera vez había sonado en hacer un evento con autos de veras, en un evento internacional de veras, en lugar de apoyarlo, se conjuntan en ver de qué manera lo provocan o de qué manera lo interrumpen, como el hecho de que un país como Chile, tan lejano, teniendo 52 fines de semana, la gente que tiene mucho más experiencia en esto y que supuestamente, entre comillas, es profesional, se oponga haciendo un evento tan importante como el que tiene con el rally de Chile, poniéndolo el mismo día que podíamos venir a tener un evento. Entonces, creo que esto es algo con lo que me he encontrado tanto en Colombia como en Venezuela, como en cada país en el que voy, en el mismo país de México. Lo mismo que son gentes o grupos antagónicos que tienen un pasado, el cual ya se les fue, el cual ya tiene la manera de empujar hacia algo nuevo, a apoyar a los jóvenes talentos. Tú tienes que estar apoyando a pilotos de 11, 15, 17 años. No puedes estar apoyando a pilotos de mi edad.
Y este ha sido el escenario entonces más difícil con el que se han encontrado ustedes como categoría visitando distintos países, el hecho de tener otra producción grande automovilística al mismo tiempo, el hecho de cambiar autódromos hasta último momento, tener que hacer arreglos en la pista y a lo mejor tener que enfrentarse a un escenario que no es el escenario natural de estos autos. ¿Ha sido la complejidad más grande que ha tenido la categoría en cuanto a su temporada 2012? No, me ocurrió en Colombia de una manera mucho más agresiva, mucho más fuerte, mucho más irresponsable. Aquí en Chile, vamos a decir que nos rayaron tantito el auto, pero no pasó nada, porque lo importante es de que el grupo Bardo, pues ahí están dando la cara, enfrentando todo, y nosotros estamos con ellos, son nuestros socios, y preparándonos para presentar el Gran Premio de Chile el próximo martes en Santiago de Chile, donde al contrario, este tipo, lo que no te destruye, te fortalece. Y eso lo único que nos hace es fortalecernos, y como es como la guerra, hay que encontrar los territorios, hay que conocerlos, a veces se pierden batallas para ganar una guerra, y aquí lo único que te puedo decir es que estamos con ellos, vamos a anunciar ya el Gran Premio, sabemos que viene un nuevo autódromo en Chile, y creo que Chile tiene grandes talentos como son los hermanos Vaz, como los pilotos que ahora han estado con nosotros invitados en la categoría. Y lo que te puedo decir es que no pasa nada, estamos muy contentos, muy a gusto, lo importante es la actitud, las ganas de recibirnos y no pasa nada, esto es nada más el inicio de lo que va a ser un Gran Premio de Chile con mucho éxito en el futuro. Ahora, sin embargo, lo que está pasando en este momento en La Serena, tengo entendido que hay un cambio en la cronología, se tenía que recuperar una fecha de Venezuela, se corría el Gran Premio de Chile ahora, se iban a correr en el fondo 3 carreras. Se ha recortado eso a 2 carreras, entiendo. ¿Eso principalmente a qué se debe? ¿Hay un tema con el autódromo? ¿Hay un tema de organización del tiempo, del cronograma? ¿O principalmente la pista lo que nos está perjudicando en estos momentos para poder hacer las 3 fechas como correspondía? Mira, a diferencia de otras organizaciones, si lo puedo decir sin pecar de soberbio ni pecar de presunción, que sí me jacto de ser el único promotor de México hacia Sudamérica que tuvo una carrera exitosa como piloto, una carrera exitosa como piloto a nivel mundial, y en la cual vi de todo. Con mi propio hijo vi un accidente casi mortal, el cual ahora tengo la dicha que hoy está corriendo aquí con nosotros, Picho Toledano. Entonces he vivido varios accidentes de compañeros de equipos en los mejores circuitos del mundo. Esto del peligro no exime a ningún autódromo, ni siquiera al nuevo autódromo de Austin en los Estados Unidos. Es un deporte de riesgo, puede ocurrir en cualquier momento. Pero en este caso cambié todo porque en primer lugar la pista es muy angosta para la parte del rebase. Por el otro lado es una pista que no perdona. Va a ser una carrera muy complicada. Y esto es como cuando tienes tú 15 posibilidades de que algo pueda pasar. Aquí lo que hacemos es recortar las menos posibilidades. Yo fui el que tomó la decisión, con el apoyo de mis equipos, con el apoyo del promotor, de que no tenía caso que hiciéramos 3 carreras. Vamos a dar la carrera de Venezuela, que de alguna manera no se había dado, que por allá hizo una cancelación por lo peligroso que estaban las situaciones allá. Y ahora aquí en el Gran Premio de Chile vamos a poner todas las cosas, toda su sartén al asador, que va a hacer que el Gran Premio de Chile va a valer doble. Le estamos dando un valor agregado porque los pilotos saben que en esta competencia van a tener lo que dar todo, y más en el cierre de campeonato. Se van a decidir 3 campeonatos de las 3 categorías diferentes de la edad, entonces creo que fue mejor. Y también dividí el hecho de que salieran en grupos a entrenar, porque era una pista que no me equivoqué. Mi experiencia sería imperdonable que después de 30 años de estar en esto, viendo todo lo que he vivido, viviendo un accidente tan terrible como el de mi hijo, me llegara a la ligera el pensar de no poder mi experiencia. Entonces por eso decidí dividir los grupos, decidí cambiar nuestra calificación a lo que era, pero no por eso vamos a cambiar la forma de correr, de darle todo, nada más vamos a quitar las posibilidades, y no le vi caso que tuvieras que tener 3 carreras y tener 3 veces arriesgando a los pilotos en la curva 1 o en el circuito tan angosto, ¿no? Para terminar, 2013, ¿tenemos Pan Am GP Series?
Por supuesto, te digo que vamos a tener panel de invisibles, que el martes estamos anunciando el Gran Premio de Chile del 2013 ya. Ahorita aprovechando que están los autos, aprovechando que estamos aquí, aprovechando que va a estar caliente esto y aprovechando que de alguna manera pues todo esto que pasó este fin de semana, que se me hace irreverente e ilógico por parte de estos promotores que se dicen tan profesionales, tan amantes del automovilismo, bloqueando a la gente joven, a la gente nueva, al automovilismo, que hay que decirle a la gente de Chile. El automovilismo real es el automovilismo donde está la gente joven y donde están los autos más rápidos y donde vamos hacia un proyecto que es la Fórmula 1. Entonces, se me hace de alguna manera muy de mal gusto lo que pasó hacia mis socios promotores, pero... Por eso te digo que hoy estamos más fuerte con ellos y este martes estamos anunciando ya el Gran Premio del 2013 y también anunciándote y comentándote que esta serie arranca en el 2013 en los Estados Unidos, en Homestead, en uno de los mejores circuitos del mundo, para que tú te des una idea de lo que, qué valor tiene Chile para nosotros, donde vamos a arrancar en Homestead, Florida, para terminar en Chile recorriendo México, Centroamérica, Sudamérica y por supuesto llegando a Chile. Alfonso, muchas gracias, felicitaciones por la categoría. Es una categoría que se presenta con muy bonitos autos y que la tenemos en Chile y ojalá la sigamos teniendo. Así que, en el fondo, contento también por ese anuncio del Gran Premio de Chile del 2013 y por la continuación de la categoría. Muchas gracias y felicitaciones por estar acá en Chile. Gracias a ustedes y lo esperamos aquí en este que es el Pan Am GP Series del Gran Premio de Chile.